El mercado flotante de tulipanes. Este fue el germen de una costumbre que se extendió por la aristocracia y la alta burguesía europeas. Así el tulipán se convirtió en uno de los elementos más codiciados por las clases más adineradas del viejo continente. El tulipán como flor oriental precursora de la primavera. La tulipanomanía se produjo en la economía más potente de la Europa del siglo XVII. Los Países Bajos, hoy Holanda, es un país reconocido por ser el máximo productor de tulipanes del mundo. Dicha flor es sin duda imagen del propio país, pero lo que hoy es un símbolo, un día fue una pesadilla que arruinó su economía por completo. El tulipán llegó a Europa a mediados del siglo XVI desde Turquía. En aquel tiempo, la alta burguesía centroeuropea acostumbrada a adornar sus jardines con flores de las variedades más exóticas a su alcance. Entonces, el embajador austriaco en Turquía no dudó en hacerle llegar al emperador Rodolfo II de Austria algunos bulbos para sus jardines imperiales en Viena y Praga. Y quizás seguro te preguntarás, pero ¿por qué fue precisamente en los Países Bajos donde se efervorizó esta práctica? Además de ser el país más rico de Europa, las características climatológicas y geológicas de la región ofrecieron al exótico tulipán las condiciones ideales para su germinación. Curiosamente, los botánicos no consiguieron averiguar el porqué. Era el único lugar en el que el tulipán comenzó a experimentar mutaciones que otorgaban intensos y aleatorios colores a sus pétalos. Pirámides floreros de cerámica de Delft. Un verdadero lujo en la época en la que los tulipanes llegaron a Europa. Se trataba de unas pirámides del siglo XVII cuya función original era la de colocar flores de la mayor diversidad posible en diferentes alturas. Destinado a acoger flores cortadas, esencialmente tulipanes, una de las variedades morfológicas de este jarrón piramidal, más usado como pieza decorativa que como recipiente floral. Llegando así las flores que sufrieron mutaciones a valer 40 años de sueldo de un artesano medio. A lo largo de las primeras décadas del siglo XVII, el tulipán fue la estrella de los jardines y fue incrementándose en su precio. Pero no fue hasta fechas cercanas de 1630 cuando el mercado saltó de las clases más altas a las clases medias y bajas. El negocio se convirtió en una práctica de taberna, pues hombres de toda índole y condición se daban cita para comprar y vender los bulbos. Una solvente fábrica de cerveza, el valor de 25 toneladas de mantequilla o una mansión. Una casa de barrio más acomodada del país o el valor de 80 cerdos. Hasta un barco mercante con su tripulación. Son solo algunos ejemplos registrados documentalmente de lo que se llegó a pagar por uno de aquellos preciados tubérculos. Cuanto más extravagante era la flor, más codiciada era y por lo tanto mayor su precio en el mercado. Pero fue la avaricia humana la que originó la catástrofe. Y fue la que provocó que la sociedad terminase por considerar insuficiente el mercado físico. Esto solo podía producirse entre verano y primavera, que es cuando los bulbos pueden estar fuera de la tierra. Fue entonces, en otoño de 1636, cuando entró en funcionamiento la compraventa de futuros bulbos procedentes de la siguiente recogida. Los precios de estos subían entre 500 y un 2000% en tan solo unas semanas. La gente invertía todo lo que tenía para comprar al menos uno de aquellos pagarés.
El tulipanero es un tipo de jarrón de varias bocas en el ámbito morfológico de los floreros de los Países Bajos. Muchos se endeudaron de por vida para poder participar holgadamente en el mercado del tulipán. Hipotecaban su casa, sus tierras, sus pertenencias o incluso prometiendo décadas de sus futuros sueldos. Ya no se trataba de la vanidad de adornar el jardín con las mejores flores del continente. La importancia del tulipán iba mucho más allá. Se había construido de la nada un mercado financiero de futuros en el que estaba involucrada la alta sociedad. Para inicios del año 1637, se llegaron a vender 40 bulbos por 100.000 florines. Un artesano bien pagado de la época tenía una renta anual de 150 florines. Pero en aquel momento, nadie pudo ni tan siquiera imaginar lo que iba a ocurrir. La mañana del 6 de febrero de ese año, en una taberna de Harlem, un comerciante puso a subasta algo menos de medio kilo de bulbos por 1.250 florines. Era una buena oferta, pero nadie la aceptó. El comerciante, sorprendido, al igual que todos los presentes, bajó el precio a 1.000 florines y tampoco hubo comprador. El tulipán más curioso y más preciado, la reina de la noche, por su color más cercano al color negro, el tulipán negro. Cundió el pánico. La noticia se propagó por todo el país en un solo día. Los desesperados intentos por minimizar las pérdidas provocaron que la alta sociedad quisiera vender. Y nadie quería comprar. La primera burbuja financiera de la historia acababa de estallar. En tan solo un par de meses, el valor de tulipán descendió a casi un 100%. Los poseedores de futuros bulbos no tenían nada ya que habían firmado su ruina económica perpetua. El mundo se había visto azotado por la primera gran crisis proveniente del pinchazo de una burbuja financiera. Solo una fuerte y muy costosa intervención del Estado, el gobierno de Holanda, como suele ser habitual en las crisis financieras, pues permitió que de manera paulatina se fuese recobrando la normalidad. Una de las primeras medidas fue la anulación de la inmensa mayoría de contratos futuros para evitar ruinas. A pesar de ello, aún se tardarían muchas décadas para dejar definitivamente atrás los estragos del negocio del aire. El tulipán holandés en la actualidad. Hoy en día, el mercado holandés del tulipán es un mercado regulado, eficiente y muy prolífico para los Países Bajos. Holanda incluso ha llegado a acumular el 80% de la producción mundial de la históricamente controvertida flor. Actualmente se conoce que las mutaciones de la flor eran fruto de una enfermedad de la planta, de hecho, un virus transmitido por el pulgón común que producía variaciones en el ADN y, consecuentemente, cambios en el color de sus pétalos. En definitiva, el pulgón común hizo enfermar el tulipán de alguna manera que la tulipanomanía hizo enfermar todo el entramado económico holandés. Desde el año 1862, el mercado de las flores de Ámsterdam no es solo un atractivo turístico, sino que es el lugar preferido de los amsterdamenses para comprar flores y plantas. En el mercado de las flores de Ámsterdam podrás encontrar todo tipo de flores de tulipanes de todos los colores, semillas de plantas muy variadas y artículos de jardinería. El producto estrella para los turistas son los bulbos de tulipán. Sin duda, uno de los mejores regalos que podrías llevar como recuerdo de viaje de Ámsterdam. El mercado de las flores de Ámsterdam es un placer para los sentidos, al menos para la vista y para el olfato, y constituye uno de los mejores lugares de Ámsterdam para comprar los recuerdos. La visita no te defraudará. Los datos que se tienen del tulipán más antiguo en Ámsterdam es de 400 años. Y en Ámsterdam existe el único parque del mundo dedicado a los tulipanes. Este es conocido como el Jardín de Europa y se encuentra abierto de marzo a mayo. Los bulbos se plantan en octubre. La palabra tulipán proviene de tulpent,
que significa turbante en turco. Gracias por vernos. Hasta luego.